¿Qué es un prisma? Un prisma es una figura donde cogemos. Vamos a empezar por lo más fácil. Una figura de dos dimensiones y la extruimos. ¿Qué es extruir? Extruiré, salto todo para arriba. Con una figura hace y lo saco para arriba. Eso se llama extruir. Esto se usa en los programas de diseño en tres dimensiones, de modo que si tú haces una figura de la forma que tú quieras, la puedes extruir y te sale una figura en 3D. Entonces, esto se llama caja de toda la vida u ortoedro. Un ortoedro tiene tres lados distintos, A, B y C. ¿Cómo calculo el área total de esa figura? La voy a desarrollar para que veáis cómo es. Imaginaros que abro una caja de zapatos. Me queda esto por debajo. ¿Vale? Esto sería la base. Luego me quedan dos caras por los lados y dos caras por arriba y por abajo. Y luego para cerrarla me queda otra cara. ¿Cuánto mide cada lado? Este lado mide A, según hemos puesto el dibujo. Este mide B, este mide B, este mide C, C, esto mide C, esto mide A y esto mide C. Entonces, ¿cuál es el área de cada rectángulo? Pues el área de este sería A por B. Aquí le he liado parda porque he puesto C y es B. El área de este sería B por C, el área de este sería B por C, el área de este sería A por C, el área de este sería A por C y el área de este A por B. Yo prefiero saber las cosas a saberme una fórmula. Yo sé de dónde sale la fórmula, así que no hay posibilidad de que se me olvide en un examen. ¿Por qué? Porque sé de dónde sale, la puedo sacar yo. No hace falta aprendérsela de memoria. Si me la aprendo de memoria es por utilidad y por velocidad. Entonces, el área total de un ortoedro es AB AB, sería 2AB, AC AC sería más 2AC, BC BC más 2BC. ¿Vale? Fácil, fácil. ¿Sí o no? Venga, ¿cuánto puede medir una caja de zapatos de ancho? Vamos a comprarnos unos manolos. ¿No sabéis lo que son unos manolos? ¿Cómo, cómo? Unos zapatos iguales que todos los demás, pero que porque llevan una marca que pone Manolo Blahnik, cuestan 300 euros, 500 euros. No, no lo vale, hijo, no lo vale. Es la gente lo que le da valor. Si hay gente que cree que lo vale. Aunque realmente no lo vale. Porque las cosas valen lo que cuesta. No. Eso te lo han metido a ti en la cabeza. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Hello. Bien, son 3.400 centímetros cuadrados de cartón que valen a lo mejor 1 euro, pero tú pagas
20 euros solo por el cartón que vale realmente 1 euro y que otros te cobran 1 euro. Tú pagas 20 porque al tío le da la gana. Y porque tú quieres, claro.